hoy vamos a ir al gimnasio porque la verdad ya tengo más de 3 semanas sin ir. Desde que vine de las vacaciones no he ido. Pero esta vez no me voy en la troca, ni en taxi, ni en moto. Me voy en la bicicleta. Entonces, vámonos. Y antes de que salgan, pónganse bloqueador porque este sol está muy extremo. La verdad, si no se ponen, puede causar muchas enfermedades. Y mi jefe, apá, préstame la bicicleta, para el gimnasio, préstame. Mira, usted ya viene desde allá, era qué grande anda. ¿Qué tal, eh? Entrénenme usted, era qué brazotes, ándale. Pues vaya al gym. Por eso, préstame. ¿Qué estás haciendo, Adrián? No, yo le estoy poniendo aire a la llanta, pero no manches. Mire, esta bicicleta es del 82. No, Adrián. Sí, pero ya tengo que cambiar las llantas. ¿Cómo va, Adrián? ¡Cállale, Marcos! ¡Vamos al gimnasio, las bicis! Ay, yo fui en la mañana. ¡Ah! Sí, ya fui. No, era para hacer cardio, mijo, para hacer cardio. No, yo también tiene bicicletas en el gimnasio. Ay, mijo, pero era con esos años en el sol, te sudas y todo. ¿Para qué quieres más? No, que estaría bien. Ay, vas a ver. Esta chica pasa el tiempo. Ándale. Y lo mejor de ir en bicicleta al gimnasio de ida es que todos de bajada, la verdad, es lo mejor. Me tocó lo más bonito. Haz cuenta que nomás le das y llegas para allá con puro vuelo. Y por fin llegué al gimnasio, ya parqué mi bicicleta y ahora sí, a hacer ejercicio. Y la verdad no tengo idea de qué estoy haciendo, me está grabando mi amigo, pero ahí estoy, le estoy dando con todo. Y aquí también, estoy usando las 30 por mientras, pero con todo otra vez. Y bueno, acabo de llegar aquí a la plaza de Tioca, la verdad no estoy súper, súper cansado, no creo que pueda llegar a la casa. Ay, déjame marco a Ulises a ver si viene por mí. Vengo por mí, por fin. ¡Córrele! ¿Cómo duras, Nico? ¡Córrele! ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¿Pero por qué te trajiste esta bicicleta tan fea, Adrián? ¡Ay, que no importa! Es de las viejitas, pero no por importa. Eso, de tal bicicletas cuidado. Que hay, te trajiste la más fea. ¡Es la de mi jefe! ¡Ah, digo, la más bonita! ¡Es la más preciosa! ¡Pues ya vámonos, córrele! ¿Una agua fresca? No. No, yo no sé eso. No, la echamos, ¿cómo? No, mejor no, bro. No, sí, ay, qué milagro, con agua que fresca. Te creí que no me ibas a ofrecer un agua. Ay, no valió la pena, pero tú quieres de las otras, mijo. Pues sí, ya, esta es la que. Pero no manches, es entre día. Vete hasta la noche. No, mijo, pues súbele, no manches, qué calor. Ay, yo le estaba subiendo el de este lado y el de abajo. No, ay, mijo. Yo venía con los vidrios abajo. Yo me ando cosiendo y tú con el aire para abajo. Ya se lo puse, ya lo estoy renegando. Antes sí que vine por ti. Ay, tanto así. Mira, no me estés molestando, sino vete caminando. Agarra tu bicicletita de ese pedazo y vete caminando. Bueno, la bicicleta. A ver, Ulises, duraste más de una hora llegar Vienes por todo mí. El camino, friegue. Pues te hagas venido en la bicicleta, pues, Adrián. Pues está haciendo calor, por eso te dije que me hiciera bueno, paro. Entonces, ¿para qué te renegas? ¿Sabes qué? Mejor bájate. Te lo juro que yo no voy a venir batallando. No manches, que Ulises. No, espérate, que pase la moto. Bájate y vete en la bicicleta ya. No manches. Ay, Ulises, neta. Ah, pinche Ulises. ¿Verdad? Ya te lo dije. Ulises. Neta, viene a hacerte el favor y estás, mira. Te pasas, neta. Ulises, cuida, esta es la de mi papá. Ulises, ¿a dónde vas? Vas a ver. Miren, si me dejó ir a Ulises, vas a ver. Es neta, Ulises. Es neta. Pues ya viste, ya casi llegaste a tu casa. Pero te pasas, no manches, ¿para qué me bajas? No me andes renegando a mí, no me estés. Vas a ver. Ya súbete, pues. No, pues ¿para qué me subo? Ya llegué. ¿Esto, Ulises? Vas a ver. ¿Por qué me dejaste hacer? Te pasaste. Es para que se te quite. Te pasaste. Ver, ¿te gusta hacer ejercicio, no? Mira, una cosa es hacer ejercicio y otra es que me ando muriendo en el calor. Ah, pues ese no es mi problema. ¿Te gusta hacer ejercicio? No, ya no me hables. Bye. Pues ya, que no me hable. Bueno, ahí lo miramos, sí. Bye.